Ahora les voy a comentar acerca de los ratios de conversión. Es importante saber que los CEDEARs no tienen montos de operación mínimo. En el mercado local se puede comprar a partir de un nominal de cada CEDEAR, pero hay que tener en cuenta que los CEDEARs tienen ratios de conversión, lo que quiere decir que muchas veces hay que comprar una cantidad determinada de CEDEARs para tener el equivalente a un activo subyacente en el exterior. En el caso de Apple, por ejemplo, hay que obtener 10 CEDEARs de Apple para tener el equivalente a una acción de Apple cotizando afuera. En el caso del ETF del Standard & Poor's 500, tenemos que comprar 20 nominales del CEDEAR del SPY para tener el equivalente a una unidad de ese ETF en el exterior.